¿Qué pasó, chiquillos? ¿Cómo están? En verdad me la suda, como ya saben. Y nada, últimamente mucha gente por Instagram me ha estado preguntando por suplementos para tomar en pérdida de grasa. Y bueno, yo voy a contar los que yo tomo, que no quiere decir que tú tengas que tomar los mismos. Y quiero aclarar una cosa, y es que los suplementos no son necesarios para perder grasa. Simplemente te van a ayudar, te van a dar un plus, pero no son necesarios. Puedes perder grasa sin tomar estos suplementos. Pero bueno, si tienes el dinero y tienes la posibilidad de comprártelos, te van a echar un cable. No son milagrosos, pero sí que te van a ayudar. Entonces, para no liarnos mucho, vamos con el primero ya. La caseína. La caseína no es que te vaya a ayudar a perder grasa como tal. Lo que pasa es que sí es verdad que la caseína es una proteína de absorción lenta. ¿Esto qué quiere decir? Que a tu cuerpo no solo le cuesta un poquito más digerirla, sino que va a tardar más en digerirla. Por tanto, vas a estar saciado durante más tiempo. Cuanto más tiempo esté esto en tu intestino descomponiéndose, más tiempo te vas a sentir saciado. Y cuanto más lento libere todos esos aminoácidos en sangre, menos vas a sentir la necesidad de comer porque vas a tener comida en sangre, básicamente. Entonces, para perder grasa, para bajadas, para definiciones, para todo eso, caseína mejor que proteína, para mi gusto. Además, esta caseína, no es porque esté trabajando con ellos, pero está buenísima. He probado otras caseínas, algunas estaban como el culo, otras estaban decentes, pero tan buena como esta, no la he probado. Es que sabe a Raffaello tal cual. Esto sabe a Raffaello. Luego la de Nutella está buenísima también. Tengo que probar más sabores, pero la caseína esta me ha sorprendido un montón. Buenísima. Ya sabes, 10% con mi código de descuento. Y no te estoy vendiendo la moto. Esto está bueno de verdad. Si no, pues eso. Otro suplemento, creatina. La creatina tampoco te va a hacer perder grasa como tal. Lo que sí va a hacer es que tú, si entrenas en el gimnasio, que es lo que deberías hacer para perder grasa, pues hace que rindas mejor. Si tú rindes mejor, gastas más calorías, ganas más masa muscular, por tanto, a largo plazo aumenta tu metabolismo, etcétera, etcétera. Entonces, es un suplemento que, si te lo puedes permitir, viene bien. Yo lo tomo en pastillitas, porque es más cómodo, pero lo puedes tomar en polvo, con el batido, disuelto en agua, como quieras. La ashwagandha, la Wakanda Forever. Bueno, esto lo que hace básicamente es reducirte el cortisol, la hormona del estrés. También hace que descanses mejor, sobre todo los primeros días. Yo, por ejemplo, los dos o tres primeros días que la tomé, me quedé cao. Dormí como un campeón. Y ya se sabe que si descansas mejor, todo tu metabolismo funciona mejor, la recuperación del músculo es mejor. Ya se sabe que el cortisol alto está relacionado con un aumento de peso. Sobre todo, luego también te puede ayudar a aumentar la testosterona. Se ha visto que la ashwagandha aumenta ligeramente la testosterona. Entonces, ashwagandha más tribulo pueden hacer que te aumente la testo y te va a ayudar a la pérdida de grasa. Melatonina también te ayuda indirectamente. Lo mismo que dijimos antes. Esto te ayuda a dormir, hace que te quedes dormido más rápido, básicamente. Y si tú te quedas dormido más rápido y encima descansas bien porque también tienes ashwagandha, pues va a ser que todo tu metabolismo funcione mejor, que tengas la glucosa más estable a lo largo del día. Entonces, si no te baja mucho la glucosa en sangre, no tienes esas ganas de comer, melatonina. Si descansas mejor, bajas mejor de peso. Es muy importante el descanso, es más importante de lo que pensamos. Otro suplemento es magnesio. No hay magnesio que el que no quiere ver, así que todos lo sabemos. Magnesio, hay varios tipos de magnesio. Unos se absorben mejor, otros peor. También el que se absorbe peor es más barato. El mejorcito es bisiglinato de magnesio. Es más caro, pero se absorbe mejor. Funciones del magnesio. Cientos de funciones tiene en el cuerpo. Pero las que nos interesan a nosotros son, pues, la regulación del metabolismo. Hace que tu metabolismo funcione mejor. Ayuda a la descomposición de carbohidratos y grasas para la creación de energía y demás. Y resumiendo, sin mucha explicación científica, si quieres la buscas en un canal más científico, que no es este, ayuda a tu metabolismo a perder grasa. También hace que tu sistema nervioso funcione mejor, por lo tanto vas a entrenar mejor. También hace que te recuperes mejor entre sesiones, entre días de entrenamiento. Así que bueno, te va a ayudar a entrenar mejor, por tanto si entrenas mejor gastas más calorías, etc. Y también te ayuda por temas de sistema nervioso a descansar mejor, a reducir el estrés y todas estas cosas. Ahora vamos con los suplementos guapos, los tres guapos, los buenos. Hay uno que no tengo aquí, que no lo tomo porque es un termogénico, que están hechos a base de cafeína, principalmente tienen más cosas, pero la cafeína acelera tu metabolismo, que si lo juntas con la cinefrina te lo acelera más todavía y funciona muy bien, o sea, se nota bastante. La combinación de un termogénico con cinefrina, que hay termogénicos que tienen cinefrina también, esa combinación sí que se nota bastante. Yo no tomo el termogénico porque tiene un montón de cafeína y no me gusta estar tan acelerado. A mí la cafeína me sienta mal, más de 100 miligramos me sientan mal, así que no lo tomo, simplemente por eso. Pero lo ideal sería tomar un termogénico. Eso sí, ten cuidado de no tomar más cafeína durante el día, de no tomar preentrenos ni movidas de esas, con la cinefrina, que la cinefrina ayuda a acelerar tu metabolismo, básicamente.
También se ha visto que la sinefrina hace que tengas un poquito menos de hambre, que estés como más saciado durante el día. Luego también aumenta la lipólisis, la descomposición de grasa de aquí, para usarla como energía. Y luego también puede servir como estimulante para entrenar mejor y demás, pero bueno, la verdad que no noto una mierda. Luego la carnitina. La carnitina facilita el transporte de los ácidos grasos, que se descomponen, hasta las mitocondrias y hace que, bueno, que ayuda a que uses la grasa del cuerpo como fuente de energía, básicamente. No me voy a poner a explicarlo científicamente, no me da la gana, ¿no? No, podría aquí ponerme a coger un estudio y decirlo, ¿no? Esto es para gente cortita, como yo, para que lo entienda gente así fácil. Si quieren cosas más técnicas, busca carnitina Borja Bandera y ahí te explica, te hace un vídeo de 20 minutos explicándote la carnitina son. Luego también ayuda a reducir la fatiga muscular y demás. Buen suplemento. Y luego este, picolinato de cromo, que no se conoce mucho, pero me parece un suplemento que es la hostia. Este suplemento te va a ayudar, entre otras cosas, a sentirte más saciado. Va a hacer que tengas la glucosa en sangre más estable, no vas a tener esos picos y esas bajadas y tal, porque cuando te baja mucho la glucosa en sangre te da como hambre. O sea, el cuerpo dice, oye, no tengo glucosa en sangre, dame comida, cabrón. Y te da un montón de hambre. Entonces, si los tienes más estable durante el día, tienes menos hambre. Entonces, eso va a hacer que también tengas menos antojo, porque vas a estar como más estable durante todo el día. Se cree que puede llegar a aumentar un poquito el metabolismo, aunque los estudios que hay no lo corroboran mucho, pero bueno, de todas formas, como tiene otros beneficios que sí que interesan, pues te lo tomas y ya. Y también puede ser de anticatabólico el picolinato de cromo. Te puede ayudar a mantener la masa muscular mientras estás bajando de peso, que todos sabemos que cuando pierdes peso, siempre se va un poquito de masa muscular, o casi siempre. Y nada, estos son los suplementos que yo tomo. La verdad, los tomo porque me los dan. Si no, probablemente tomaría el picolinato de cromo, la sinefrina y la caseína, que son los que me van a ayudar a estar más saciado, que es mi principal problema. Entonces, el resto, si no tuviera mucho dinero, la verdad que me los ahorro. Bueno, igual las wagandas sí, porque descanso bastante mejor con ellas. Pero estos me los ahorraría, la verdad, si estuviera medio pobre. Pero estos creo que sí que pueden ayudarte bastante a la pérdida de grasa. Así que nada, gracias a todos los que se han quedado para ver este vídeo. Que en YouTube no me ve ni Dios, tantos seguidores en Instagram y en YouTube no me ve ni Dios. Así que gracias a los que se han quedado. Y comentarles que se vienen vídeos de entretenimiento. No voy a estar aquí dando la brasa con bajar de peso siempre, con perder grasa. Vienen vídeos de entretenimiento, no sé cuándo, pero vendrán. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿o no?